Un segundito nada más allá. Dele, dele. Eso, chava. Listo, gracias. Tú me dices, mi chava. Sí. Estamos todos ahí armados. Sí. Micrófonos funcionando. iPhone prendido, zurdo. Transmisión en vivo. Bueno, muchas gracias por estar aquí, como siempre. Qué bueno que nos pueden acompañar. Obviamente en un momento súper importante, qué bueno que ha venido tantos medios. Muchísimas gracias por estar acá. En la antesala de uno de los duelos más importantes que vamos a vivir en este año. Entonces, bueno, ojalá que tengamos un extraordinario partido el día de mañana. Pero queríamos adelantarnos también un poco para hacerles la presentación de estas nuevas bancas que tenemos acá. Y ahorita entraremos un poco más detalle, pero bueno, simplemente, como ustedes lo saben, siempre tratamos de ir a la vanguardia en todo lo que hacemos. Y obviamente, inversiones importantes tanto para la afición, para nuestras instalaciones y obviamente para nuestros jugadores, que como saben, siempre tratamos de tener inversiones en todos los sentidos. Y bueno, hoy no es la excepción con las bancas de jugadores. Tenemos obviamente la grata noticia de informarles que nos hemos aliado con Sparco, que es una marca muy importante de asientos a nivel mundial. Su principal enfoque sin duda es del automovilismo, en donde principalmente es donde han desarrollado tanto asientos como ropa para pilotos, volantes, guantes, etcétera. Empezaron a incursionar en el mundo del fútbol de manera exitosa. De hecho, las bancas Sparco estuvieron en el Mundial de Rusia, en todos los estadios estuvieron allá. Entonces, bueno, pues ahora la intención es que también nosotros seamos parte de esta tendencia de estas marcas y de estos estadios a nivel mundial. Asia, Japón, China, en Europa, muchos países ya lo están utilizando. Obviamente Italia, muchos de estos equipos como la Roma, como el Torino, en Portugal, en Estados Unidos incluso, obviamente ya se empiezan a ver todo este tipo de asientos en las bancas de los jugadores, ¿no? Obviamente también Sparco ha ido creciendo y entonces ha visualizado otros mercados también, como el gaming, ¿no? Que ahora es tan importante y tan que está generando tanta pasión a nivel mundial. Entonces, bueno, también ya se están dedicando a hacer asientos para todos los gamers en el mundo. Entonces, bueno, nos da mucho gusto anunciarles esta alianza que tenemos con Sparco. Hace aproximadamente 6 meses empezamos el contacto con ellos y hoy nos da mucho gusto poder tenerlos ya 100% terminadas, listo para el arranque de nuestra liguilla en casa. Y bueno, pues obviamente que sean de la comodidad para nuestros jugadores y obviamente para pues los equipos rivales, ¿no? Cabe destacar que además de las bancas de jugadores, tendremos en algunos otros lugares, como en la sala de prensa, y creo que una parte súper importante es que pronto podrán adquirir estos asientos, los tendremos a la venta, digamos, para alguien que lo quiere en su oficina. Entonces, pues obviamente con el sistema de ruedas, etcétera, para que en las oficinas también lo puedan adquirir, comprarlo y pues tenerlo, estos hermosos asientos en sus respectivas casas, oficinas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no me queda mucho más que decirles, simplemente pues que tomen fotos, se sienten, vean un poco más el detalle de los asientos. Creo que la personalización que logró Sparco y la combinación de colores como queda finalmente, creo que le da un realce, creo que quedaron ¿Tienen muy movimiento, padres. Jorge? Sí, tienen movimiento, los respaldos obviamente tienen para posicionarse de diferente manera y obviamente pues eso es parte de la comodidad, ¿no? Y obviamente no hablemos de la calidad, vienen desde Italia, también por eso el periodo de espera fue un poco largo, pero bueno, pues esperemos que cumpla con las expectativas de jugadores y la comodidad para todos, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, básicamente será todo. Que no sea tan cómoda, no les vaya. Que no sea tan cómodo, que no se echen tan para atrás, ¿no? Pero bueno, pues creo que es una buena noticia, creo que una alianza siempre con este tipo de empresas líderes a nivel mundial siempre genera buenas relaciones y buenos deseos. Ojalá que sea cabalístico. Y la, ¿no?, gente que nos pregunte cuándo la pueden
¿Cuándo la pueden pedir o cómo la pueden hacer? Sí, estamos definiendo los detalles, okay, de obviamente de los precios por el tema de la importación, etcétera. Claro. Obviamente en el momento que lo sepamos, okay, se los vamos a estar comunicando, ¿no? Pero yo creo que espérenlo para enero ya los detalles finos de todo esto. Estamos nada más afinando ahí de detalles con ellos, ¿no? Detalles y características, ahorita se las comparto. Sí, vale, muy bien. Gracias. Gracias. Perfecto. Gracias, Aldo. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias.